ser influencer en su área, que todavía no sabemos cuál es. Bueno, pero ya vamos a averiguar, ¿no? Bueno, acá estamos en la cocina, no para influenciar a nadie, sí con algo rico. Algo rico para que ustedes preparen, es una torta muy buena, muy especial y lo mejor de todo es tan, pero tan fácil que les va a encantar. Así que, ay, ya llegó. ¿Es con trompa o sin trompa? Con trompa. No sé qué. Ojo lo que haces con esa foto, él te lo pido. Bueno, vamos a presentar lo que hacemos hoy acá en este programa. Dale. Qué lindo día, se mantiene este clima primaveral divino. Y para festejarlo, ¿por qué no? Preparamos esta torta deliciosísima de dulce de leche, merengue de coco. Y es tan fácil que no vas a poder creer el resultado con el esfuerzo que vas a tener que hacer. ¡Nada! Es una torta especial también, tiene nombre. Es la torta Enriqueta. Ahora les voy a contar quién es Enriqueta. Y van a necesitar 75 gramos de manteca blanda, media tacita de azúcar, 2 huevos, 1/4 taza de leche, 1 cucharadita de vainilla, 1 taza y media de harina, 2 cucharaditas de polvo de hornear, 1/2 taza de azúcar. Ahí pensaron, pensaron que lo había duplicado, pero no, va de nuevo acá. 1 taza de coco rallado y dulce de leche repostero, la cantidad necesaria. Atención, atención, que van a ser en total 1 taza de azúcar, pero que la dividimos en 2 medias tazas porque van a ir helado en diferentes lugares, dentro del proceso, en distintos momentos. Por eso es que van separadas, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar esta preparación que es muy fácil. Ustedes ya vieron en la foto, es facilísimo darse cuenta de qué se trata. Es una masa tierna. No es una masa demasiado crocante, más bien vieron que tiene su grosorcito, ¿no? No es una masita así de tarta fina y crocante, no. Tiene un relleno de dulce de leche y una cubierta también generosa de un merengue que va a ir cocido al horno con coco rallado en su mezcla, que va a quedar así una cosa de locos, impresionante, rica, facilísima de hacer, rápida de hacer también, porque no tiene como pasos así intermedios, vamos todo de una, hacemos todo, mandamos al horno y a otra cosa mariposa, sí. Así que vamos a arrancar, ¿eh? Voy a arrancar contándoles, mientras voy batiendo, miren, mientras vamos mezclando, batiendo digo a mano, ¿no? No precisa acá, la batidora va a ser para el merengue. La manteca, que es importante que esté blanda, así que ya con este calorcito, en pocos minutos, ustedes sacan de la manteca de la heladera unos minutos antes de arrancar y ya se les ablanda enseguida. Importante que esté blanda, les decía, porque la vamos a empezar a batir junto con 1/2 taza de azúcar, con la primer 1/2 taza de azúcar. Bien blandita está, miren. Perfecta para hacer esta preparación. Importante que esté blanda, les decía, y no derretida, o sea, líquida, porque vamos a obtener un resultado más cremoso. Esto es para hacer la masa, ¿sí? Y agregamos el azúcar, ¿vieron? Está pomada, pomada. Agregamos el azúcar para que se vayan disolviendo los cristalitos y nos quede una masa más suavecita y lisa. Ahí está, tranquilo, que parece que es poca cantidad de o mucha cantidad de azúcar, pero no. La van sacando del centro así del batidor y ahora la empiezan a batir apenas, sí. Ahí está. Bueno, les decía, Enriqueta, Enriqueta fue una profesora mía cuando yo estaba haciendo no sé llamarlo como pasantía, o sea, el tramo final de la carrera de nutrición. Ella era la encargada del piso 8 del Hospital de Clínicas, donde nosotros hacemos como ese tramo final de prácticas y no sé qué, no sé cuánto. Ahora hace mucho, mucho, mucho que no la veo, pero nada, fue una profesora que nos guiaba, nos hacía de guía. Ella era la encargada del piso, por supuesto, del piso 8 del Hospital de Clínicas, y nosotras hacíamos las prácticas e interveníamos junto con ella. Y un día cae Enriqueta con su torta, que parece que era famosa, la hacía siempre, y nos convidó, la llevó para compartir.
Y bueno, ahí nos pasó la receta y de ahí es que a mí me gusta ponerle el nombre porque no solo es una manera de homenajear, digamos, a la persona que, o yo lo veo así por lo menos, de homenajear a la persona que me brinda esa receta, sino que también para recordar de dónde la saqué, de dónde vino. O sea, y tener también la referencia visual y gráfica, digamos, de la procedencia de esa receta. Por eso quedó la torta Enriqueta, debe de tener otro nombre seguramente. Ella no sé de dónde la sacó, pero la verdad que es un golazo por lo rica y lo fácil que es, ¿eh? Está impresionado con la suavidad de la manteca, ¿viste, Pomá? Y algunos ya probaron acá la torta. ¿Cómo? ¿Pero cómo que ya la probaron? No entiendo de dónde. Ahora vamos a investigar. Ahora voy a investigar. Ay, ponen. Bueno, miren, chiquilines, manteca apenas batida con el azúcar, con la media taza de azúcar, vamos a agregar, miren, y acá es donde ya hacemos, con esos dos huevos vamos a hacer, las dos claras van a ir para el merengue y las dos yemas van a ir para acá, para esta mezcla. Entonces ya lo voy a separar. Separo claras al bowl de la batidora. Ahí está. Las yemas la agrego. Voy a agregar de a una al batido y por lo tanto voy a batir o a mezclar antes de agregar la segunda. Importante que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente, chicos. ¿Saben? Eso es una regla general en la pastelería, inclusive la leche, todo que esté a temperatura ambiente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tengo que sacar la leche una hora antes? No, la pueden entibiar apenitas en el microondas o en una cacerolita y dejarla, no caliente, pero a temperatura ambiente, eso. Entonces, agrego la segunda yema, mezclo y me voy a llevar a la batidora las claras y acá no las vamos a cocinar porque se van a cocinar en el horno. Entonces va a terminar siendo un merengue seguro y no vamos a tener ningún problema. Por eso no lo hacemos a baño María, sino siempre les recomiendo cocinar el merengue antes de consumirlo, por supuesto, sea lo que hagan, no solo por un tema de seguridad, digamos, alimenticia, sino también por un tema de estabilidad. El merengue dura mucho más, queda muchísimo más estable, no drena líquido, no se separa ni nada, cuando está cocido dura muchísimo más. Entonces, esto lo dejo acá un segundito, o sea, la base que estamos haciendo la masa. Vamos con las claras, ¿sí? Las vamos a batir, les decía. Entonces, siempre es conveniente empezar a batir las claras solas y cuando empiezan a espumar... A ver, ¿querés que te lo acerque, Facu? No sé si vas a ver mucho porque son poquitas, son solo dos. Son solo dos claras. Así que no creo que remonte mucho. Entonces, les decía, cuando las claras empiezan a espumar, o sea, que ustedes ya notan, no, todavía no está ni siquiera a punto de nieve, ¿eh? Mucho antes. Empiezan a espumar, ustedes ven que ya tienen burbujas, ahí agregamos la otra media taza de azúcar que teníamos en la receta. Ah, por eso es que está separada. Y dejamos, después que empezamos a agregar el azúcar, dejamos que se forme el merengue. ¿Cómo nos damos cuenta que está pronto? Porque se va a quedar bien blanco. Van a pasar no muchos minutos, ¿eh? Y aparte las claras como están, ahora sí le aumento la velocidad un poco. Las claras como están a temperatura ambiente remontan mucho más fácil y más rápido. Eso siempre recuérdenselo, porque hay veces que, por ejemplo, tenemos que batir las claras en invierno y están más frías, entonces puede demorar un poquito más. O en verano mismo, que tenemos que guardar los huevos en la heladera, ahí sí los sacan un poquito antes de la heladera para utilizarlos cuando es así con un batido o una torta o algo, una mezcla que lleve así el resto de los ingredientes a temperatura ambiente. Bueno, entonces voy a dejar acá que se vaya haciendo el merengue, se hace solito, tranquilamente. Y lo que voy a hacer acá, repaso rápido, manteca con azúcar al principio, agrego las yemas de a una. Pueden hacerlo separado también, pero la verdad que es conveniente hacerlo todo de una, ¿no? Voy a agregar acá vainilla, una cucharadita, y mezclo. Y voy a agregar un poco de leche, que la voy a agregar también bien de a poco. No se asusten si se corta acá la preparación, porque entre otras cosas puede pasar eso, que estén a diferente temperatura los ingredientes, por ejemplo, la leche y la manteca, y se corta un poco. No pasa nada, porque esto lo recuperamos
con el agregado de los ingredientes secos, ¿sí? ¿Ven? Pero si van agregando de a poco, es más probable que esto no suceda. Muchas veces pasa esto cuando la temperatura de la manteca, por ejemplo, está a temperatura ambiente y la leche está fría. Entonces pasa eso, que se quedan como grumitos. ¿A quién no le ha pasado, no? Y claro, pero todos estos son secretitos que ustedes van aprendiendo, viste, ahí sobre la marcha, ¿no? Ahora, si ustedes lo que quieren es saber todos los secretos de cocina, los más detenidos, digamos, secretos, y quieren saber todo sobre la carrera de chef, por ejemplo, vayan a donde seguro les van a enseñar bien. Me refiero al Instituto de Gato Duma. Ah, el Gato Duma, Facu. Y claro, ellos tienen de todas las carreras que vos te imagines, cortas, largas. Las inscripciones para las carreras de marzo ya están abiertas, así que no te duermas, porque si vos querés, y no solo en el área, o sea, de la gastronomía puntual de la cocina, también en la pastelería, en vinos, ¿sí? En todas las áreas, en gestión gastronómica también. Y si vos estás pensando, ay, pero yo no vivo en Montevideo, qué bajón. O trabajás de repente, no, con el horario que tengo no voy a poder hacerlo. Bueno, no te preocupes porque hay horarios especiales para vos. Así que averigua todos los detalles en la web de Gato Dumas, que es www.gatodumas.com.uy, o si no, el teléfono. Llamá directamente, que son tan adorados, tan amables, te van a informar todo. El teléfono es 2487-6263, facilísimo, ¿eh? Estudiá en el Gato Dumas, que realmente vas a ver cómo te encanta y te va a hacer apasionar por la cocina, ¿eh? Ellos saben y mucho. Bueno, ya estoy con el final de esa cuarta taza de leche que voy a agregar acá a la manteca. Divino, no se me cortó nada, espectacular, lisito. Ahí está. Y me voy a bichar el merengue, a ver, porque ya está blanquito, vamos a ver. ¿Cómo sé que está pronto? Por esto, mirá. Mirá el copete. ¿Ves? Mirá, blanquito, sostenido. Tingui, mirá. Divino. Este es el merengue. ¿Cuántos minutos? Nada. Apenas unos minutitos. ¿Vieron? Divino. Ahí está. Bueno, entonces. Voy a sacar esto. Y esto, por supuesto, que es para vos, Mari. ¿Y eso para quién es? Pregunta. Vení, dale, vení acá. Chapulín, vení. Bueno. Muy bien, esto ahora le vamos a agregar el coco, porque el coco rallado va a ir en el merengue, o sea, vamos a hacer un merengue de coco. Ya se están imaginando, ¿no? La delicia. Pero nos queda acá agregar los ingredientes secos, que son solo dos, harina y polvo de hornear, y los vamos a mezclar antes, solos ellos, digamos. Vamos a mezclarlos a ellos solos aparte, y ahora empezamos a agregar acá, y para eso voy a alargar el batidor. Ahí está. Largamos el batidor y ya nos podemos pasar a la cuchara perfectamente. Y acá tenemos que lograr una masa que quede bien tierna, muy blandita, difícil para estirar con palote, ¿eh? Esta es una masa de dedos, pero nos tiene que quedar, ya les digo, lo suficientemente blanda para que quede bien tierna después y lo suficientemente compacta como para poder acomodarla en la tortera. Ahora ustedes me van a ver. Eso es muy sencillo de darse cuenta si estamos bien encaminados o no. Porque como siempre decimos, acá los ingredientes que pueden hacer variar el resultado final, en este caso son los huevos, porque va a depender de su tamaño. Todo lo demás lo medimos en tazas y todo, entonces no vamos a tener problema. Pero miren, ven que yo acá tengo una masa que está demasiado blanda. Ven que yo no la puedo acomodar con los dedos así. ¿Ven? Está demasiado blando. Entonces le tenemos que agregar un poquito de harina. De a poquito, siempre de menos a más, ¿eh? Entonces, les decía, vamos a usar una tortera. Yo usé una ahora de 24 centímetros, pero admite un par de centimetritos más, ¿eh? Una, les diría que hasta una de 26, re bien. Ojo, porque tenemos que lograr que quede piso y paredes, ¿eh? De la tortera forrada, porque eso es lo que va a contener, la masa va a contener el dulce de leche, que ni hablar que cuando lo calentemos se va como a querer
filtrar y el merengue. Todo eso va contenido en la masa, ¿está? Entonces, miren. Creo que ya estoy acá, ¿eh? Me voy a buscar una espátula. Ahí está. Ya estoy, porque está muy blanda, es lo que les decía hoy. Está muy blanda. Si la quiero estirar con palote, es para lío, no va a resultar. Así que ya directamente les digo, es una masa de manos. Ahí está. Bueno, entonces, perfecta la masa. Vamos con esto que va a ser muy importante en esta receta, que va a ser enmantecar y enharinar la tortera. Yo voy a usar una que no es antiadherente, pero que si ustedes tienen un antiadherente y desmontable, esa es la que tienen que usar, ¿eh? En esta receta es muy importante que sea desmontable porque no la vamos a poder dar vuelta. Imagínense, le vamos a meter todo el merengue ese delicadísimo por arriba. Evidentemente que no es una chance de dar la vuelta. Importante que sea desmontable. Entonces, enmantecamos piso y paredes. Generosito, ¿eh? Importante las paredes. Yo hay veces que les digo que cuando queremos que una torta crezca, no enmantecamos hasta arriba del todo, porque si no después es como que resbala hasta ahí y después se vuelve. Entonces, en este caso no va a suceder porque es una masa más bien rígida. Pero en el caso de las tortas, los bizcochuelos, todo eso enmantecamos solo al ladito del piso, después no. Pizquita de harina. Movemos bien. Que no nos quede ningún excedente. Ahí está. Y ahora vamos a empezar a acomodar esta masa, que como les digo, me voy a dejar esta harina cerquita. Como les digo, la vamos a ir llevando con las manos, ¿sí? Mirá. Ahí, vamos al centro, medio al medio ahí del molde. Entonces, al principio podés ayudarte con la espátula para no pegotear tanto. Siempre acordate que en este movimiento inicial es re importante. ¿Por qué? Porque si vos te queda todo pelotonado en el medio, después al ir estirando hacia los costados te va a quedar como muy fina sobre los bordes y muy gruesa en el centro. Entonces eso después para cortarla no va a quedar buena, va a quedar re despareja la masa y se te puede romper en las partes donde está muy finita. Entonces ya de una el movimiento tiene que ser como que lo más bajo que sea el centro. ¿Me explico? Para después poder levantar paredes, ¿no? Ahí está, que no se vaya a agujerear. Y ahora sí, lo mejor, ¿ven? Llego. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo ahí? Llego a los bordes y los bordes vieron que están como más gruesitos. Ahí lo ven perfecto, mirá. ¿Ves que los bordes están más gruesos? Bueno, entonces, acá le pones un poco de harina a tus dedos. Vas a empezar a aplanar y a levantar paredes. Y para eso es que dejamos este borde más gruesito, ¿vieron? Sí, hay que hacer trabajo de albañilería también en la cocina, claro que sí. Con el fratacho, ¿cuántas veces me han visto? Pero por favor. Ahí está, ahí vamos. O sea, tienen que presionar, tienen que levantar, pero sin dejar demasiado pegado contra el molde, para que después, igual como está bien enmantecada en la tortera y está bien enharinada, no se les va a pegar. De hecho, ustedes van a ver ahora la que tengo pronta, que va a quedar, queda lisita, lisita la pared, queda perfecta. Y la masa también tiene su contenido de manteca, que si bien no es muy alto, tiene su presencia, entonces no nos va a permitir que se pegue. Pero es importante que quede pareja, ni muy fina, ni muy gruesa. Y además recuerden que tiene polvo de hornear, por lo tanto va a crecer. Eso la va a dejar más suavecita y no tan seca la masa. Ahí está. Vamos a acomodarlo bien para que nos quede parejo, que quede todo el alto del molde parejo. Que las uniones no queden demasiado gruesas. Apenas me voy así como mojando los dedos. La puntita de los dedos con harina y ahí lo vamos llevando. Asegúrense de que no quede ningún agujerito, que no quede rota la masa para que después el dulce no se vaya por ahí, porque ahí sí el pegote puede llegar a ser bastante interesante, ¿eh? Ahí está. Bueno, muy bien, listo. Tengo la masa pronta. No va a ser, esta es buenísima esta noticia, mira, no va a ser necesario que la precocines. Esta masa se va a cocinar con el conjunto, con todo lo demás. Así que ahora lo que pasamos ya directamente es a colocar el dulce de leche, que yo me voy a ayudar con una manga
Pero ¿saben por qué? Porque la masa es muy tiernita. Vieron que se los he dicho varias veces. Entonces, para no arrastrar, si yo pongo, como es un dulce de leche repostero, es un poquito más durito, si yo pongo el dulce de leche, o sea, si lo hacen con mucho cuidado, háganlo, pero en definitiva van a demorar menos si lo ponen en una... Claro. Ponen el dulce de leche y arrastran la masa cuando van a esparcirlo, y entonces ahí pueden romperla a la masa sin querer, y este, desastre, ¿está? Desastre, pues se les pega todo, después me están recordando. ¿Abundante dulce de leche? ¿Vos sos fan de dulce de leche mal, no? ¿A todos le ponés dulce de leche? Prácticamente a todo. Prácticamente a todo. A una costilla de cerdo, mentira. No, no te creo. No te creo, ahí me estás mintiendo. Ay, me nombra... No, testigos, me nombra testigos, me muero. No, no puede ser, Facundo, no. Bueno, miren. No, está todo bien con el dulce de leche, pero tampoco. Vamos a colocar el dulce de leche. ¿Qué cantidad? Bueno, lo que vos quieras. Lo que vos quieras le puedes poner dulce de leche. Yo le voy a poner bastante, pero recuerden dejar un lugarcito de la masa para que el merengue también como que se afiance ahí, ¿está? Entonces, vamos así. No, acá cero decoración, ¿eh? Esto no se ve. No se va a ver. Se va a ver solo en el corte. Lo que tiene de bueno la manga también es que va a quedar una capa pareja, porque siempre vieron con el mismo... Ahí. Ahí está. Ahora que ya puse el dulce, ahora sí lo puedo acomodar. Suavemente, ¿no? Mirá, así. Lo como él. Ahora sí lo puedo alisar un poco. Ahí está. Divino, precioso. Bueno, vamos con el merengue-tengue, mirá. ¿Se acuerdan el merengue que acabamos de hacer? Claras y azúcar. Hasta ahora nada más puse a batir, piqui-piqui. Y está muy rico, dice Mariana. Bueno, me alegro. Mirá, ¿qué le vamos a agregar ahora a esto? El coco rallado. El coco rallado. Entonces, para no bajar el merengue y su esponjosidad... Vamos a hacerlo con cuidado, cuidadosamente. Lo vamos a agregar de una, no tenemos por qué hacerlo en tandas, pero sí lo vamos a mezclar con movimientos envolventes. ¿Qué significa eso? Esto, mirá, que vas a ir revolviendo así, como que vas buscando y vas trayendo, vas buscando y vas trayendo. Así. Que no queden partes secas de coco, que el coco quede bien integrado a las claras. Esto obviamente que lo que va a generar es un merengue más rústico, más rugoso, ¿vieron? No queda liso, obviamente. Claro, porque está acoconado. Muy bien, Marcelo, el término. Perfecto. Entonces, ahora sí. Traten de no aplastar acá, así nos queda con volumen. Para eso vayan distribuyendo ya de una, no pongan todo en el mismo lugar, ¿ven? Y ahora lo vamos a esparcir suavemente también para no bajarlo, para que quede bien esponjoso. Me voy a ayudar acá con un tenedor. Y eso te sobra, y eso te... Ay, ay, ay. Miren, vamos a ir llevando suavemente para cubrir. Importante cubrir el dulce de leche. Así es una sorpresa que uno descubre cuando, ¡ping!, cortó la torta. ¿Está? Sí, es una muy linda sorpresa. Ven que justito me da la masa, ¿no? Puede quedar un poco más copetuda en el medio, pero traten de que quede ahí al ras, más o menos, de la masa. Por eso es importante que ustedes le hagan la parecita suficiente a la masa, ¿sí? Lo van llevando, pero sin apretarlo, ¿eh? Lo van como arrastrando así, sin aplastar. Muy bien. Todos los huequitos. Perfecto. Ya tengo, acá le pueden hacer, si quieren, así como un tingui tingui, miren, así, un oleado. Este es el... ¿Lo ven ahí, el montañado? Ahí se ve clarito, mirá. Es un montañado, perfecto. No es un oleado, es un... Bueno, esto, evidentemente,
la temperatura de cocción del merengue no es la misma que la de cocción de la masa. Entonces, vamos a cocinar el merengue a temperatura de masa. Por lo tanto, ¿qué te va a pasar? Se te va a dorar. Casi que a los pocos minutos ya va a estar dorada la superficie. Pero sin dejar que se queme el merengue, vos lo que tenés que vigilar es el contorno de la masa y esa superficie que está en contacto con la asadera, ¿está? Entonces, vos mirás el merengue que no se te queme. Si ves que se te está quemando y la masa todavía está blanca, cruda, bajale la temperatura. Y siempre, vamos yendo al horno, mirá. Y siempre, siempre va a ser en el estante inferior de tu horno, ¿está? 170 grados, más o menos, 180, ponele. Y ahí lo dejás hasta que la masa esté lista. Mírate este doré. ¿Ves? Vos lo que vas a ver de esto va a ser solamente el bordecito, pero ¿ves cómo queda lisita, limpita, perfecta? Y si yo te digo que esto es lo que te va a pasar a vos cuando abras tu torta... Pará, todavía que no te venga nada. Mira esto. El merengue crocante arriba, mirá, y adentro cremoso flu. ¿Eh? Muy bien. Bueno, vamos rápido a hacer algo para tomar. Ah, lo iba a dejar a eso, ni. Ah, bueno, no sabía. Bueno, vamos a hacer algo para tomar, algo rápido. Es un licuado de frutas, pero vamos a aprovechar las frutas ricas, ¿sí? Que les gusta la camisa también. Ay, bueno, gracias, chiquitos. Bueno, es de Límite, le digo, si quieres hacer algún regalo a la madre, la novia, la hermana, es de Límite. Gracias a todas las chicas de Límite y a Florencia Murias, que ella elige, va y me elige los conjuntos. Divina las frutillas, ¿vieron? Se los dije ayer, es la temporada, ahora hay que hacer todo con frutilla, le meten frutilla a todo. A todo, y congelan. Ahí están, mirá. Rojas, ya le sentís el sabor solo de verlas, si será. Mirá, son de Gentile, de lo de Miguel. Mirá el rojor. Divino, está, no le muestro nada. Sí. Mirá, el local de Miguel está en Avenida Brasil, casi Subillaga, pero si te da un poco de fiaca ir hasta ahí, llamá porque te manda todo. Te manda todo lo que necesitas. Al 2-709-6752. Y te voy a pasar el WhatsApp de Miguel, como si fuera poco. 094-327988. Todo. Una rodaja de ananá. Banana. Frutillas. Jugo de naranja. Este jugo de Miguel también, ¿eh? Exprimido. Recién exprimido. Juguita natural. Mirá, ahí va cayendo la pulpa. Mirá. Perfecto. Vamos a darle una licuada fugaz. Jugar la licuada, ¿eh? Sí, es un licuado frutal. Es un licuado frutal para acompañar la torta Enriqueta, que es todo el dulzor. Y no le vamos a poner azúcar, porque todas las frutas están tan ricas y tan maduras que no van a necesitar. Si le ponen más frutilla, le va a quedar más rojito también, ¿eh? Ahí está. Entonces, el hielo. El hielo le pueden poner hielo. No, pero el hielo... ¡Ay, pará! ¿Y esto qué le pasa? Arranca sola. Están alborotados hoy, ¿eh? ¿Se me calman, por favor? ¿Quieren sombrilla? Sí. Mira, Pingui. Bueno. Vamos, están fatales todos, ¿eh? Hoy es miércoles, chiquilines. No es bien. Guarden algo para el viernes. Paren, vamos a copiar la receta, por favor, no se me vayan a ir sin este recetún. Se los pido. Tomen nota, vamos que se los leo rapidito. Dale, bloc y lápiz en mano. Vas a necesitar para esta torta Enriqueta 75 gramos de manteca blanda, media taza de azúcar, 2 huevos, 1/4 de taza de leche, 1 cucharadita de vainilla, 1 taza y media de harina, 2 cucharaditas de polvo de hornear. Media taza de azúcar, 1 taza de coco rallado, dulce de leche repostero, la cantidad necesaria.
El licuado ni les tengo que decir, metan todas las frutas que tengan y aprovechen esta temporada de frutas primaverales y veraniegas para incluir más frutas en cualquier momento. Colación, merienda, desayuno, lo que sea, siempre son bienvenidas las frutas en nuestra dieta. Así que bueno, espero que les haya gustado, que si la prueban la receta me cuentan. No hay cosa que me guste más que saber que a ustedes les salen las cosas y les gustan. Y mañana nos encontramos con una tarta. Estos días van a ser, mañana tarta salada con una masa especial y con un relleno más que especial. Así que yo que ustedes no me lo pierdo, A las 11:30, como todos los días. Nos vamos, chao.